Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Bienvenido, Germán. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido, bienvenido. Estoy Ah, bien, está bien. gracias. Estoy Ah, está en los bien. nervios. No, No, por todo bien, todo dándole la bien. bienvenida a los chicos. Sí, a los chicos, tal cual. Estaba pensando en eso. Bien, bien, bien. Gracias por invitarme. Acá estoy. No, por favor, al contrario. Gracias a vos, a Image Campus, por sumarse nuevamente otro año a todo lo que son las presentaciones virtuales. Gracias a los chicos, llegamos al viernes, al final de las charlas que venimos teniendo durante la semana. Aprovecho, Germán, un segundito para recordarles a los chicos que hoy viernes en Semar Neo, en Instagram, se sube la actualización de todas las charlas de la semana entrante. Así que los invito también a que chusmeen un poco luego de la charla para enterarse de todo lo que tenemos la semana que viene. Bueno, como verán, va a estar a cargo Germán de una charla, de una presentación de Image Campus. Les cuento que Germán es profesor en Image Campus, así que aprovechen para hacer todas sus consultas luego de la presentación y nos vemos también para la etapa de preguntas. Germán, te dejo con los chicos y nos vemos luego. Dale. Bárbaro, genial, gracias. Bueno, ahora sí, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Germán Nobile, soy ilustrador, historietista, concept artist, colorista y educador. Les cuento un poquitito cómo empecé en todo esto y después sí nos ponemos a hablar un poquitito del trayecto de formación profesional de Concept Art, en qué consiste, qué se estudia ahí, qué es el Concept Art y todas esas preguntas. Y después, bueno, escucho, voy a estar atento a sus preguntas y responder todas las inquietudes que tengan. Bueno, si entran a esta página, es hernovi.car.co, car con doble R. Bueno, hay una presentación muy, muy tranqui de quién soy, pero pueden acceder a mi portfolio. Si hacen clic acá en esta imagen, lo lleva a mi portfolio. Acá directamente al curso de Concept Art en Image. Y bueno, a todas mis redes sociales. Esta es mi galería. Les muestro un poquitito para que vean también mi trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Bueno, esta es una ilustración que hice para mi portfolio. Un poquito lenta mi página, la tengo que optimizar. Bueno, les cuento, yo soy rosarino, tengo 42 años, dos hijos, estoy casado, dos perros, un gato. Y cuando tenía 8 años, mi papá trabajaba acá en Buenos Aires y cuando volvía a Rosario me llevaba siempre una historieta. Siempre eran cosas infantiles, tipo el Pato Donald, pero a los 8 años me acuerdo, me llevó una revista que se llamaba La Espada Salvaje de Conan, que es un guerrero así que pelea contra dragones, hechiceros y esas cosas. Y cuando vi eso, quedé absolutamente deslumbrado con lo que estaba viendo, con el arte. Y me obsesioné con ese personaje y bueno, cada 15 días mi papá volvía y me traía una nueva historieta y yo intentaba copiar lo que estaba viendo en la historieta y siempre como que supe que quería causar lo mismo en los chicos con mis dibujos. Pero bueno, eso quedó ahí como un sentimiento de base que iba reflotando a lo largo de mi vida. A los 13 años se ve que Conan dejó de editarse y me trajo una revista que se llamaba El Cazador de Aventuras, que era una revista, un cómic argentino que lo creó Jorge Lucas, co-creado por Ariel Olivetti, Mauro Casioli, Claudio Ramírez. Y es un personaje
ultra violento, que dice malas palabras, que tomaba mate en una iglesia abandonada. Y yo con 13 años también tuve como otra explosión mental y no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer que sea argentino, no entendía nada. Y años más tarde, toda la familia nos mudamos a Buenos Aires y atrás de la revistita El Cazador decía venía a estudiar dibujo en la escuelita del Cazador. Así que cuando estábamos en Buenos Aires, le dije a mi papá, 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 llévame, llévame, llévame. Y bueno, mi papá me llevó, siempre tuve como el apoyo de mi familia respecto de las decisiones que yo tomaba en mi vida, siempre me apoyaron. Así que estudié ilustración con Ariel Olivetti. Ariel Olivetti es un genio, un ilustrador fenomenal que trabaja hace más de 25 años para Marvel y DC, dibujando a Batman, Superman, lo que se les ocurra. Con él incorporé en mis primeras herramientas artísticas y después me seguí perfeccionando por mi cuenta. Con la llegada de internet pude encontrarme con pares, con gente que le gustaba lo mismo que a mí. Yo vengo de una época donde no existía internet, donde los canales de televisión tenían una hora de dibujitos a la mañana y una hora de dibujitos a la tarde. Y bueno, teníamos como, mi generación tenía mucho tiempo libre y yo todo ese tiempo libre lo dedicaba a dibujar. Pero bueno, con la llegada de internet me permitió contactarme con pares, con gente que le gustaba lo mismo que a mí, y con ellos fuimos generando un feedback, un ida y vuelta, de que uno posteaba un dibujo y el otro se lo comentaba, y hubo como un crecimiento, a tal punto que en el 2004 encuentro mi primer trabajo profesional haciendo una historieta. Ahí como que se cerró un círculo, y por suerte ese trabajo llamó a otro, y desde entonces, desde el 2004, trabajo de manera freelance para un montón de clientes alrededor del mundo. Dentro de la ilustración, en la historieta, trabajé con David Lapan para Avatar Press. Tuve la suerte de ilustrar un cómic de Alan Moore. ¿Sí? Alan Moore es como el creador de V de Vendetta, de Watchmen, y fue como una locura, considerado el mejor guionista por casi todo el mundo. Y fue muy loco ver una tapa con un dibujo mío y al lado del nombre de Alan Moore. Después, en el 2007, entro a grupo Clarín para hacer videojuegos. También todo de manera autodidacta, porque no había una escuela, no había ningún lugar donde te enseñaran eso. Así que fue mucho prueba y error. Ahí trabajé haciendo concept art y game art. Después, en la charla, les muestro un poquito cuál es la diferencia. Y de Clarín pasé a Inner Games, también para lo mismo, para hacer concept art y game art. Y hace unos años, unos 5 años más o menos atrás, propuse un trayecto para Image Campus, para producción de historietas. Y en el 2018 me ofrecieron la coordinación del trayecto de formación de concept art. Y desde entonces estoy coordinando y dando clases en este trayecto, que ahora les voy a contar un poquitito. Bueno, ¿qué es el concept art, no? Muchos tendrán una idea, pero básicamente el concept es una disciplina artística que está relacionada con la industria del entretenimiento y es la encargada de generar todo el world building. World building se refiere a la creación de un mundo, ¿sí? A la creación de un mundo de fantasía. Así que, no necesariamente fantasía, pero bueno. Así que crear personajes, criaturas, mundos nuevos, es parte de las tareas de un artista de concepto. La palabra clave del concept art es preproducción.
¿Por qué? Porque es todo el trabajo previo a una obra, ¿sí? Ya sea ilustración, como en este caso, en este ejemplo que está en pantalla. La primera imagen tiene que ver con la búsqueda de la silueta. La premisa que me habían dado acá, este es el trabajo final, es un dibujo mío. La premisa que me habían dado acá era crear una especie de defensor entre dos mundos. Entonces, así medio cósmico, entonces se me ocurrió ponerle como dos escudos, uno de cada color que representaban a estos mundos, y fui buscando la paleta de colores, fui buscando la pose, fui buscando las formas que me daban, que me definían a este personaje, a este defensor. Por eso al final, en la ilustración final, fíjense que el casco que tiene, el yelmo, tiene forma de yunque, de ahí donde se golpean las y se hacen las espadas y esas cosas, porque es algo fuerte, entonces. Y bueno, los escudos son medio transparentes, así medio lumínicos, para ver esta cosa de poder cósmico, y está parado en el medio del espacio. Pero bueno, esto tiene que ver más con la ilustración en sí. Entonces, la primera imagen y la segunda es concept, porque es parte de la preproducción, y la última no, la última es la producción en sí. Esto, llevado a la industria del entretenimiento en general, digamos, en un videojuego o en una película, todo lo que es concept art es la preproducción que luego se ve en la película, que luego se ve en el videojuego, ¿sí? Un artista de concepto que me encanta, que no necesariamente se dedica a eso, es Guillermo del Toro, que es el director de la película El laberinto del fauno, Hellboy, La dama en el agua, y varias más. Y él, aunque no lo quiera, es un excelente artista de concepto, porque el tipo lleva consigo una libretita para todos lados, y idea que se les ocurre para sus proyectos, los va anotando y va diseñando. Y acá vemos imágenes que son dibujos de él, que si bien no es un gran dibujante académicamente hablando, la importancia del artista de concepto son sus ideas, es generar ideogramas que comuniquen una idea para que después el modelador 3D, el animador, lo que sea, termine haciendo el producto. Y ahí está el producto final, que es una imagen de la película El laberinto del fauno. Después, otra tarea que tiene el artista de concepto es la de resolver problemas, ¿sí? Acá, este artista que se llama Fabian Lacey, que trabajó como concept artist para la película de Avengers, tuvo que resolver un problema y lo hizo de manera muy, muy ingeniosa. El personaje Hawkeye, ¿sí? Ojo de Halcón, en los cómics, tiene, bueno, dispara distintas flechas, algunas aturden, otras explotan, otras salen redes, etc. Entonces, en la película, que tiene todo un tono más realista, más convincente, más verosímil, tuvo que resolver cómo hace Hawkeye para elegir exactamente la flecha que necesitan entre todas las que tiene en su carcaj, ¿no? Así que lo resolvió de manera muy simple y muy efectiva, que fue poner en el mango del arco una especie de dial que él va cambiando, y eso hace que el carcaj gire y que saque exactamente la flecha que él necesita. Esto es diseño de props, ¿sí? Props se le llama la utilería, que también es una rama dentro del concept art. Así que, bueno, ¿de qué trata el trayecto de concept art? Trata de esto, de crear personajes, de crear escenarios, de crear criaturas, props, y que los diseños sean memorables y verosímiles, ¿sí? Para lo cual, tenemos dividido el trayecto en dos cuatrimestres. En el primer cuatrimestre vemos todo lo que es fundamentals del dibujo. Ayudamos a los estudiantes a que mejoren sus conocimientos de dibujo, sus fundamentals, que se conviertan en mejores artistas.
Y a partir del segundo cuatrimestre empezamos a ver todo lo que es diseño, ¿sí? Yo estoy a cargo del módulo de creación de personajes. Después hay un profe para diseño de criaturas, que es Marcelo Orsi Blanco, que es un gran ilustrador, que hace videojuegos de manera indie. Después en diseño de backgrounds está Ignacio Bunge, que también es otro gran ilustrador, que sabe, pero bocha, bocha, bocha de perspectiva, y les va a abrir la cabeza un montón y van a entender la perspectiva y la van a poder ejecutar. Aunque haya herramientas que después faciliten un poco eso, el módulo de Moncho les abre la cabeza porque no solamente le va a enseñar a, bueno, acá hay un punto de fuga, acá hay otro, les va a enseñar a encontrar una sombra proyectada en perspectiva, a encontrar el campo de visión, cosas que son realmente muy, muy interesantes. Y después hay un módulo de props, de utilería, y todo esto está con un hilo conductor, que es la creación de un universo con su flora, su fauna, su arquitectura, su cultura, sus personajes, y se entrega un proyecto final con todo este mundo que ustedes crean en un trabajo grupal. Se elige un estilo, se trata de encontrar un estilo en conjunto. Así que bueno, todo esto es lo que se estudia en el trayecto. Es muy, muy divertido y muy didáctico, se aprende un montón y está diseñado para que sea muy llevadero y se diviertan haciéndolo. Bueno, estudiar concept art te permite una salida laboral. La industria de los videojuegos está en pleno auge, está en constante crecimiento, parece que no tiene ganas de llegar a un límite, y eso está buenísimo porque acá en Argentina hay cada vez más estudios independientes contratando profesionales. Así que hay una gran salida laboral para los que les interesa mucho la parte de videojuegos, pero obviamente no solamente es para videojuegos, también pueden realizar tareas como ilustrador, para publicidad, para series animadas, para películas, incluso teatro, ¿sí? Porque fíjense, no sé, hay una obra de teatro infantil. Y hay que crear los personajes tranquilamente con el conocimiento que tienen, que adquieren acá en el trayecto, pueden diseñar personajes para una obra de teatro. Bueno, ¿por qué estudiar en Image Campus? Obviamente yo tengo la camiseta puesta, pero la tengo puesta por elección, no por mero capitalismo, sino me encanta dar clases ahí. Bueno, los docentes somos referentes de la industria, ¿sí? Estamos trabajando para la industria, entonces estamos como en constante evolución y sabemos qué es lo que se está manejando en el momento. El trayecto es un trayecto de formación profesional, o sea, lo formamos para ser profesionales, no es un taller porque me gusta dibujar. Hay vínculos con productoras, con estudios, hay una bolsa de trabajo. Hay actividades interdisciplinarias, por ejemplo, hay una actividad muy linda entre Concept Art y Game Art, donde los chicos de Game Art hacen el modelo 3D de personajes que crearon los de Concept. Está el evento Núcleo, que hay un montón de charlas, seminarios, gente de la industria internacional, invitados. Hay curso introductorio, nivelatorio para el que por ahí nunca vio el Photoshop. Hay un curso gratuito de nivelación de Photoshop. De todas maneras, no se preocupen porque todas las clases están pensadas de manera didáctica hay como una personalización de los estudios en cuanto al estudiante que es más avanzado, el que recién empieza. Y bueno, con esto de la pandemia nos adaptamos rápidamente a las clases online y le encontramos un montón de beneficios. Las clases son como súper contundentes, no hay retrasos, no hay,
y todo el contenido que dábamos de manera presencial se da perfectamente de manera online también. Así que no se preocupen por eso. Bueno, eso más o menos resume un poco lo que es el trayecto. Terminé justo y 20. Así que, bueno, si te interesa esto de crear mundos, de todo lo que es la preproducción de juegos, de películas, nos encantaría tenerte y enseñarte todo lo que sabemos. Estas son nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y estoy listo para escuchar las preguntitas que haya. Germán. Sí. Muy buena la presentación. Recorriste, pasaste por todos lados. Sí. Muy buena toda tu trayectoria. Así que nada, felicitarte y de nuevo agradecerte por formar parte de este ciclo de charlas. Y los chicos del otro lado también creo que están muy agradecidos por escucharte. Hay muchos saludos, ahora hay preguntas, vamos a pasar ahora en un ratito las preguntas. Pero quiero retomar esto que mencionaste para también que lo escuchen los chicos, de que con la pandemia ustedes continuaron como si acá no hubiese pasado nada, se adaptaron rápido porque tenían los recursos y lo tienen, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, obviamente... Incluso para chicos que por ahí no tienen la posibilidad de comprarse una tableta, porque obviamente en Image la infraestructura del lugar es genial, las computadoras son de última gama, con su placa de video, son re poderosas, cada una tiene su tableta digital. Pero para los chicos que por ahí dicen, no, pero yo no tengo, está la posibilidad de que Image le preste una tableta. Así que sí, nos adaptamos. Resolvimos todos esos problemitas y las clases se dan tranquilamente y el contenido se da bárbaro. Así que, es más, es como que nos sobró tiempo, porque antes era bueno hasta que llegan, se sientan. Acá era como, no había excusas de llegué tarde porque me perdí el subte. Era como todo al toque, estuvo buenísimo. Y se expandió muchísimo las fronteras. Ahora hay alumnos de España, de Chile, de Tucumán, de Corrientes. La virtualidad ayudó en eso. La virtualidad ayudó a que el contenido llegue a gente de todas partes del país y del mundo. Así que estuvo bueno. La pandemia nos sacudió para bien, digamos. No, tal cual, tal cual. Bueno, ahí en pantalla, chicos, están viendo el sitio web para visitar Image Campus, también el mail para escribir cualquier consulta que queden pendiente ahora o si quieren conocer más sobre Image, pueden escribir a info@imagecampus.edu.ar y en asunto poner CEMAR para que sepan que fue por medio de esta charla que fue que obtuvieron el contacto. También vamos a poner el WhatsApp que están contestando, así que cualquiera de los dos canales pueden escribir y consultar, ¿sí? Y te hago una última consulta también porque estuve chusmeando la página y también esto que mencionaste en tu presentación del encuentro núcleo. ¿Cómo se adaptó ahora también con este tema de la virtualidad y la pandemia? No, también se hizo un cronograma muy, muy detallado con todas las charlas y presentaciones, también de manera virtual, se podía seguir por YouTube, así pareció lo que estamos haciendo ahora nosotros. Bien. Y también se pudo hacer de manera impecable. Ahí recién leí una preguntita, me preguntaron si fue difícil encontrar... Tengo varias. Trabajo ahora, de... Ahora, ah, bueno, si querés, bueno, dale. Ahora si querés, no me adelanto. No, fue un error mío. Ah, ok. Yo digo, no quería que se pierda, digo, pobre, por ahí no le contesto. No. Tranquilo, que hay varias preguntas. Vamos a responderlas, si te parece, ahora. Sí, tratamos de responder todas y no se nos enojan los chicos que están del otro lado. Dale, vamos a la primera, si te parece, acá de Francisco, que nos consulta. Hay que tener conocimiento, dame un segundo que ahí está, ¿hay que tener conocimientos previos de dibujo? Pregunta. Francisco, no, obviamente el que tiene conocimientos previos va a correr con ventaja, pero yo lo que digo siempre es que la primera regla del trayecto de formación profesional de Concentrar es no me comparo, porque todos tienen caminos distintos y herramientas distintas, pero el trayecto está pensado
Para el que no sabe nada, aprenda los fundamentos, los fundamentals del dibujo. Y después quédate tranquilo que últimamente la tecnología ayudó un montón a los artistas y cada vez hay más herramientas que nos dan muletas para resolver cosas. Además, la tarea del concept artist no es saber dibujar bien, es saber diseñar bien. Entonces, hay como herramientas para poder saltearnos, entre comillas, es mejor aprenderlos, por eso lo damos, pero para saltearnos la anatomía, para saltearnos la luz y sombra, hay un montón de truquitos que nos permiten saltearnos eso y enfocarnos al diseño, que es exactamente lo que hacemos. Perfecto. Así que no, que se quede tranquilo. Genial. Vamos a la siguiente consulta aquí de Exe. Dice, como freelance, ¿te fue difícil conseguir trabajo? ¿O trabajo? Y hay épocas. Hay épocas. Yo tuve la suerte de que desde 2004 fue como una bola de nieve y un trabajo sale, viste, publicado y lo ve otro que le gustó tu estilo y te contacta para hacer algo parecido. Entonces, tuve esa suerte. En el trayecto tenemos un seminario al final de la cursada de salida laboral, de cómo presentar tu portfolio, de cómo pedir trabajo, a quién pedirle trabajo. Así que tenemos eso en cuenta también. Y después yo tengo como un grupo de egresados, donde estoy en contacto con ellos y cuando me entero de algo, pongo los links. Así que es difícil porque hay mucha competencia, ¿sí? Pero también depende mucho de dónde te querés meter, de qué querés hacer. Si querés hacer concept art para League of Legends, para Riot Games, y es difícil. Pero podés trazar un camino, empezar con estudios independientes, locales, e ir creciendo artísticamente y profesionalmente. Hay que moverse. Hay que moverse. No hay que quedarse quieto. Como decís vos, después se va armando grupos, conocidos. Es lo Totalmente. Que también ayuda mucho a la hora después de poder uno hacer conocer su trabajo, ¿no? Sí, sí. El networking es fundamental. Así, y en Image, al estar relacionado con tantos estudios profesionales, es ideal para generar una net de trabajo. Buenísimo. Vamos a la siguiente consulta aquí de Walter. Dice, ¿cómo fue tu experiencia para decidirte por estudiar esto? ¿Sabías desde chico o lo descubriste? Y también hace la consulta con respecto a si te fue difícil conseguir trabajo, ¿no? Que ya... Claro, bueno, más o menos lo mismo que... Exacto. Sí, sí. ¿Cómo me decidí? Y mira, tuve un camino así, vaivenes con respecto al estudio. Cuando terminé el secundario... Y me inscribí en Bellas Artes y no era lo mío. Me inscribí, hice diseño gráfico, lo terminé y tampoco era, si bien tenía que ver, viste, todo visual. Sí, sí, sí. Como que no me hallaba. Después me estudié en el CBC para imagen y sonido, hice efectos especiales de laboratorio, para hacer prótesis. Hice 11 años de teatro, o sea... Tuve un recorrido hasta decir, bueno, ya está. Medio como que fue, lo que tuve como un denominador a todo esto es que siempre seguí dibujando, siempre. Eso te iba a decir, te mantuviste realmente lo claro, mismo. Sí, 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 sí. Pero siempre me mantuve dibujando por placer y con proyectos propios, de qué sé yo. Y después fue como, pará, ¿me están pagando para hacer una historieta? Fue re loco darme cuenta de eso. Y después, ¿me están pagando por dibujar esto? Y bueno, de ahí fue como... ahora es más común, pero cuando todo esto recién empezaba, era difícil, era... Internet ayudó un montón. Internet ayudó un montón. Porque antes era viajar a Estados Unidos. Porque yo estoy en una época post-Columba. Columba fue una editorial acá en Argentina que editaba D'Artagnan, editaba Nippur de Lagash, que se vendía muchísimo, se vendían millones de ejemplares, y hubo una época de oro para los dibujantes de historieta e ilustradores en general. Pero cuando yo, bueno, empezaba en toda mi parte profesional, no había nada, estaba muerto en los 90, 2001, no había publicaciones, no había nada.
Así que cuando llegó internet y poder buscar trabajo afuera con un email, fue una cosa increíble. Sí, quizás es esto que los chicos hoy, muchos en chiste te dicen, no puedo, no, o que no pueden creer que hubo una vida sin celulares, no, smartphone. No, terrible, es terrible. Televisores con la parte de atrás muy grande. Muy grande, sí. Entonces, y esto también. Sí, o esto que mencionaba de una hora de dibujitos a la mañana, sí, una hora de dibujitos a la tarde y basta. Sí. Ahora hay una oferta de entretenimiento increíble. Pero bueno. Vamos, si te parece, a la próxima consulta. Tenemos varias, así que no quiero, como mencionaba antes, dejar sin contestar. Acá dice Franco, muy bueno, dice, ¿tiene alguna relación o salida con el diseño gráfico? Sí la tiene, porque de hecho yo trabajé para algunas compañías de diseño gráfico haciendo ilustraciones. Y cuando hay algún cliente que pide alguna ilustración dentro de lo que es el packaging, uno de mis últimos clientes locales fue hacer unas etiquetas, o sea, ilustraciones para una etiqueta de vinos. Bien. Quieren hacer como una especie de superhéroes autóctonos, entonces hice al gaucho de plata, con sus boleadoras de plata y unas ilustraciones súper divertidas y son para diseño gráfico, son para packaging. Así que sí, hay una relación muy, muy estrecha. ¿Eso lo tenés en tu página? Todavía no, pero los muestro acá en exclusiva si quieren. Dale, genial. Bueno, a chicos, miren qué privilegio, ¿no? ahí cuando esté cargado, si yo se lo ve. Comparto, dale. Sí, lo pongo ahí. Genial, ahí lo estamos compartiendo. ¿Lo están viendo? Bueno, este es como Santos Guayama, se llama. Y yo, mientras estaba diseñando los personajes y se los presentaba al cliente, me ideé toda la historia y leí sobre un caudillo que una historia impresionante, que fue como reportado 9 veces como muerto. Okay. Entonces se me ocurrió que este es un tipo inmortal, entonces le hice como 9 crucecitas en el cuerpo que representan sus vidas, como las 9 vidas del gato. Entonces, y bueno, le iba contando todo esto al cliente y el cliente como alucinaba. Este es como, se llama 7 cuchillos, que hay un ave del área de Pampiana, donde se hacen los vinos, ahí San Juan, Mendoza. Entonces, bueno, usé los colores del ave para diseñar el personaje. Y este es el gaucho de plata, que me encantó. Ahí con el escudo de Argentina en el cinturón, sí. Y las boleadoras de plata, y tira monedas de plata, y bueno. Y bueno, esto fue para diseño gráfico, o sea, para packaging, así que... Increíble, muy, muy bueno, te felicito, la verdad, Germán, y gracias por compartirlo con nosotros y con los clientes. No, de nada, espero que no se enoje el cliente, pero creo que ya está todo registrado, así queda, que no hay queda, problema. Queda entre nosotros, queda acá. Entre los chicos y nosotros. Vamos a la siguiente consulta aquí de Matías, dice, los años a cursar, ¿cuántos son? También agradece por la presentación, dice que lo llamó mucho la atención y fue muy motivadora. Bueno, este trayecto que les acabo de mostrar está pensado para un año de cursada, ¿sí? Bien. Pero en la cocina de Image Campus estamos creando una especie de tecnicatura que se va a llamar Artista de Preproducción para la Industria del Entretenimiento, que va a ser de 2 años, donde se profundiza aún más todos estos conceptos pedagógicos. Y hay otros cursitos también en la cocina para ilustración digital, uno para animación 2.5D, pero bueno, este que les hablé hoy dura un año. Perfecto. Igual recuerden, chicos, que cualquier duda o consulta que pueda surgir, pueden seguir consultando tanto al mail de info@imagecampus y también al WhatsApp, que es directo, ¿sí? Le están respondiendo, así que no duden en escribir y hacer sus consultas.
Eso no quería dejar pasar para que cualquier consulta que surjan luego que terminemos la charla puedan hacerla. Acá nos consulta Julieta, ¿con cuál tableta digital sugerís comenzar para ir sumergiéndose en el mundo de la ilustración digital? Bien, mira, hoy en día casi no hay diferencia entre las tabletas. Cualquier tableta básica te va a servir para empezar, ¿sí? Después es cuestión de que pruebes un monitor tablet para ver si te sentís cómoda, porque algunos lo prueban y después no les gusta y prefieren las tabletas. Pero lo que no te recomiendo, salvo que tengas el presupuesto, pero no te recomiendo comprarte por ahí un monitor tablet que son muy caros. Empezar con una chiquitita. Tengo un montón de colegas que se dedican profesionalmente a esto que usan una Wacom básica, ¿sí? O sea, no es necesario ir a lo grande, No, 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 no. empezando de a poco. Sí, empiecen de a poco, más que nada para ir agarrándole la mano, la tableta, cómo se dibuja de manera digital. Y después, si realmente se afianzan en esta profesión, tienen tiempo de ir cambiando de tecnología a tecnologías mejores. Pero cualquier tableta es absolutamente alcanza para empezar. Bueno, igual quiero retomar con esto que consulta acá Julieta y mencionaste en tu presentación que Image Campus tiene todos estos recursos también para los chicos que inician con el estudio, ¿no? Para Sí. recordarles. Sí, para los que vayan presencial, obviamente están las máquinas de última generación con su tableta correspondiente. Y si quieren hacerlo de manera online y están dentro de Capital, Image les puede facilitar una tableta Genial, en para préstamo, que. ¿sí? Exacto, para que los chicos sepan también que no es necesario ir y entrar en un gasto, que sabemos que las Totalmente. cosas a veces Sí. cuestan, pero Además, puede ser. el Photoshop, por ejemplo, que es lo que más usamos, no requiere de una máquina muy, muy poderosa, así que probablemente que la máquina que tengan en casa les alcanza. Perfecto. Acá una consulta de Genaro. ¿Qué técnicas de dibujo digital vamos a aprender? De ¿Qué dibujo onda? digital, bien, de dibujo digital tengo una técnica personal que está optimizada a lo largo de los años, que es como la técnica Novi, le digo, que tomé un poquito de un artista, un poquito de otro y la desarrollé y está súper optimizada y cuando la enseño mis alumnos quedan maravillados con lo fácil y efectiva que es, pero después vemos técnicas de flats, que se empieza con colores planos para después ponerle luz y sombra. Vemos técnica de color directo, que se empieza con manchas. Vemos una técnica de grises, que es la que yo perfeccioné, digamos. Así que esas tres técnicas seguros. Vemos un poquito de photobashing, que es la mezcla de pintura digital con fotos. Así que vemos un repaso por las técnicas digitales más efectivas y más populares. Perfecto. Vamos a la siguiente de Tomás. Dice, ¿algún consejo para mejorar el diseño de los personajes? Bueno, un consejo. Depende también para qué medio, ¿no? Siempre tenés que tener en cuenta a quién le ¿A querés dónde te vender ese diriges? personaje, claro, el target. Pero lo que te puedo decir, así como fácil y pronto, es que tengas en cuenta mucho la psicología de las formas, ¿sí? No es lo mismo un cuadrado que un triángulo, que un rectángulo, todos comunican cosas distintas. Por ejemplo, si tenés que hacer a alguien terco, lo haces con una forma de cabeza cuadrada. Si querés a alguien más bondadoso, las formas circulares son ideales para comunicar eso, porque hay toda una correlación con la semiología. También vemos un poquito de eso, vemos de semiología. Vemos el lenguaje de las formas, vemos psicología del color, todas cosas que tienen que ver más con diseño que con dibujo para poder diseñar no solamente buenos personajes, sino criaturas, ambientes. Así que Genial, bueno, eso, que tengan en genial. cuenta las siluetas. Perfecto. Acá Genaro nos pregunta cuándo saldría la Tecnicatura Superior de Concept Art. Bueno, esto saldría, está apuntado para agosto, pero si no sale en Bien. agosto, sale para el 2022, aparentemente, seguro, ¿sí? Perfecto, Así perfecto. que bueno, que se quede ahí pendiente de las redes sociales de Image para cuando aparezca el anuncio. Genial.
Acá nos hace una consulta con respecto a esto que hablábamos anteriormente, Matías. Dice respecto a la presencialidad, es opcional y quienes no sean de capital pueden participar de esta manera. Sí. Cuando te anotás, te preguntan si querés cursar de manera online o de manera presencial. Obviamente, de manera presencial, tienen prioridad los primeros que se anoten porque hay un cupo. De hecho, este año tuvimos que hacer dos comisiones por la cantidad de inscriptos para el trayecto. Pero bueno, obviamente hay un límite con respecto a la capacidad, no solamente del aula, sino de la atención que puede tener un profesor. O sea, no, una cátedra con 50 alumnos no tiene No. sentido porque no le puedo prestar atención a todos. Y la idea es la fortaleza de hacer un curso, un trayecto como este en una institución como English Campus, es el feedback del profesor. Porque obviamente hay información ahí afuera, en YouTube está lleno de tutoriales, pero el fuerte de un trayecto es el feedback que te puede dar el profesor. Que a lo mejor con una buena mentoría, lo que aprendés en 5 años de manera autodidacta, lo aprendés en 6 meses con un buen profe. Genial, genial. Por ahora es la última consulta. Acá nos pregunta, que esto lo quería dejar también para lo último, porque no era algo con respecto de lo que estábamos hablando de Image, pero preguntan acá si tenés el perfil de Instagram o ArtStation, que acá lo vamos a poner en pantalla, ¿no? Sí, Dale, ahí si lo entran tenés para que lo... acá en hernovi.cart.co, si van al final de todo, están todas mis redes. Acá está ArtStation, acá está Instagram, Facebook, Twitter no le doy mucha bolilla, pero se lo puse. Tienen todo ahí. Pero está bueno tener presencia también, ¿no? En todas las redes, como Sí. por más de que uno quizás no es lo más fuerte, pero está bueno tener presencia como en todos los lugares. Sí, la verdad que es una materia pendiente darle la bolilla que le tengo que dar a las redes sociales porque hoy en día están dominando todo. Pero bueno, viste, como me llega trabajo, me mantengo ocupado y no le doy la bolilla correspondiente. Genial, genial. Bueno, ahí chicos tenían entonces para poder visitar y ver los trabajos de Germán. Les recuerdo nuevamente para aquellos que quieran hacer consultas con respecto a la parte presencial o cómo se están manejando con pandemia, que los cursos no se suspenden, pueden escribir a info@imagecampus.edu.ar o al WhatsApp para una respuesta más directa y más rápida seguramente. Yo te hago una consulta por mi parte también, que quizás acá los chicos no preguntaron, pero con bolsa de trabajo sé que tiene Image Campus, ¿no? Sí, tiene bolsa de trabajo. Lautaro se encarga de hacer todas las conexiones. Lautaro Maciel, que es el que les da la bienvenida siempre que entran a Image. Y sí, hay convenios con productoras, así Eso que te iba a sí, eso preguntar. está cubierto, sí. Perfecto, o sea que los chicos también pueden estar estudiando y también ya poder hacer conexiones mientras Sí. estudian en ese sentido, ¿no? Claro, ese es otro beneficio de estar en Image, es que estás como en conexión con la industria directamente, te llega la información antes, o sea, es genial. Genial, perfecto. Por ahora no estoy teniendo más consultas, sí te quiero mostrar de que acá nos están poniendo Walter, está agradeciendo por la charla, acá también lo tenemos a Exe, que dice muy buena charla, después hay algún otro comentario que también te invito a que lo puedas ver, que quedan en el canal de YouTube, Dale, sí, voy a mirar. así que por mi parte agradecerte y pedirte unas últimas palabras para los chicos, que quieras darle un consejo. Así a nivel personal también para que te escuchen, si te parece, Germán. Bueno, gracias por el espacio, gracias a los chicos que me dieron el feedback. Y lo que le puedo decir es que estamos en una época espectacular para estudiar estas cosas, que aprovechen. Y nada, se arriesguen a perseguir sus sueños porque estamos en una época de la historia donde se puede, donde hay un montón de maneras de monetizar tu pasión.
Cuando yo empecé, no había nada de esto, no había nadie que te enseñe. Todo esto lo tuve que aprender medio a los golpes, me tomó un montón de años. Y ahora ustedes tienen la oportunidad de hacer un trayecto como este, que si yo lo hubiera visto cuando tenía la edad de ustedes, me hubiese tirado de cabeza con toda la alegría del mundo a cursarlo, porque es algo que me apasiona. Y bueno, trato de contagiarles este amor por el diseño y por los personajes y por los mundos nuevos que tantas alegrías y horas de entretenimiento nos dan. Así que bueno, nada, eso, que aprovechen el momento en el que estamos, que es fabuloso, y que persigan sus sueños y sus pasiones. Impecable, Germán, muchas gracias. Acá te muestro también unos comentarios desde Facebook que también estamos transmitiendo, dice excelente. Acá también Matías, quien estuvo haciendo varias consultas, que si le quedan algunas consultas lo va también a hacer por mail. Así que seguramente ahí esté consultando. Nuevamente, Germán, fue un placer. Gracias por formar parte de estas charlas que estamos realizando. Te invito también a los chicos nuevamente a que puedan seguirnos en Instagram para ver el calendario de charlas que vamos a estar subiendo. Así que, por ahora, esta sería la última charla del día de hoy. Después, 18:30, perdón, me equivoco, hay una charla de orientación vocacional. Que eso sí, es un poquito más tarde, 18:30, para los que quieran estar invitados también. Así que, Germán, muchísimas gracias, fue un placer escucharte. No, bueno, gracias a vos de nuevo por invitarme, y bueno, espero que a los chicos les haya interesado verlos como nuevos estudiantes de ImageCamp. Seguro que sí, seguro que sí. Chicos, muchas gracias, y bueno, hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Chau.